Pues me llamo Mohamed Karim, soy de Tetuán, Marruecos, como peruano. Llevo tiempo aquí desde el 93, bueno, finales del 92. Yo era profesor de música en Marruecos, he trabajado muchísimos años, tenía también un grupo que se llama ONAT, que hemos participado en muchos festivales nacionales e internacionales. Hemos grabado también con ese grupo un disco, pero en el 92 vine aquí forzosamente por situaciones políticas. Desde entonces yo intentaba ejercer como profesor de música que era, pero no he podido. Y desde entonces trabajaba en una asociación de inmigrantes, llevo muchísimo tiempo, hasta el 2010 cuando ya se interrumpió la contratación y por problemas que sabemos todos. Y ya, desde entonces estuve ejerciendo como profesor de música otra vez al nivel particular. Bueno, seguimos aguantando como sea. Yo normalmente canto en árabe. Mis canciones basadas sobre poemas de grandes poetas árabes, entre ellos, por ejemplo, Mahmoud Darwish, el poeta palestino que murió hace unos años atrás, y de verdad que para mí era todos sus poemas es como si está hablando de todos nosotros, sobre todo la gente que estamos sufriendo aquí, que hemos sufrido la inmigración. La primera canción se titula La cárcel. Como es en árabe, yo os voy a leer, y perdónenme mi lectura en castellano, voy a leer la traducción de la canción. La cárcel. Ha cambiado mi dirección, el horario de mis comidas, mi dosis de tabaco se ha cambiado. El color de la ropa, la cara, la figura y hasta la luna, tan querida aquí, es más grande y dulce que nunca. El olor de la tierra, perfume. El sabor de la naturaleza, azúcar. Como estar en la tejado de mi vieja casa, y una estrella en mis ojos se clava. تغير
ونجم جديد